Hola una vez más. En esta ocasión vamos a explicaros el funcionamiento de la modelo Howlett Compact 10DX, una máquina de tijera que tiene, como casi todas las de su género, un funcionamiento sencillo. Vamos, como siempre, a la posición de abajo de chasis, y aquí, como podéis ver, nos encontramos con el selector, que aquí está en posición cesta, aquí estaría en neutro y aquí lo pondríamos en la posición de gobierno desde abajo de ese chasis. Como veis, hay que mantenerlo pulsado, es una seguridad como de hombre muerto, con lo cual, bien, manteniéndolo pulsado, vamos a mantenerlo pulsado y a darle al botón de ignición. Aquí lo veis, botón de ignición, y aquí encenderíamos. Si ahora suelto en este modelo, vais a observar que se apaga el motor. ¿Veis? Está entrando esa seguridad de la que hablamos. Bien, vamos a pulsar de nuevo, encendemos, y con él presionado activaríamos todas las funciones, que no son muchas. En realidad, desde aquí abajo solo nos permite, pues, subir y bajar. Vamos a accionar el botón de subida. Veis que la máquina está subiendo. Ahí nos quedamos porque tenemos un obstáculo. Y bien, y al soltar, observáis que se apaga. Bueno, a todos los efectos es igual, porque nos interesa que se quede en esta posición, y voy a mostraros dos cosas importantes. Una es este dispositivo, que es el inclinómetro, que, como sabéis, nos bloquearía la máquina, es una de las seguridades de la máquina, nos bloquearía la máquina en peraltes laterales de 1,5 aproximadamente, de 1,5 grados, o en rampas de 4 o 5 grados, depende cómo esté calibrado. Y de este otro lado, algo no menos importante, que es, como podéis ver aquí, a ver, desde aquí mejor lo enfocamos, este tirador, que este tirador es el sistema de descenso de emergencia. Ante cualquier imprevisto, tiraríamos de aquí, y vais a observar, veis que tiro hacia afuera, y vais a observar que la estructura extensible se viene abajo, ¿vale? Aquí lo veis, estoy tirando y la máquina está bajando, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a bajarla. Ok. Bueno, hasta aquí el funcionamiento desde abajo. Interrumpo aquí el vídeo y reanudo con el funcionamiento desde arriba, desde la cesta. Vamos a ponerlo en posición cesta.